¡Ay, Dios mío! Bueno, señores, su amigo Kids está aquí de nuevo. Y viene a, después de este enfrentamiento, estamos viendo a Pineda. Pineda que está utilizando a su antiguo main de Smash 4, que es Cloud. Pero aquí llega este Mixman y se empieza a defender ahí con sus golpes fuertes. Qué forma tan extraña de mandar el hidrante con ese neutral beat. Bueno, B. ¡Oh, Dios mío! Pensé que ese backer iba a terminar con el stock, pero el hitbox del grab alcanzó el pase a aparecer ahí antes de que conectara. Buen backer. Oh, iba con el otro backer, pero Pineda se lo impidió con ese. Con ese. Get up attack. Y ahora Pineda asegura el stock con ese backer. Muy bien. Buen neutral beat con el init. Ahora ya no puedes andar corriendo con el init todo el tiempo. Muy buen grab. Backthrow. Tiene la campanita. Tiene la gelatina. Tiene muchos nombres. Este. Item. Buena recuperación, sin problemas por parte de Mixman. Situaciones peligrosas. Pero aún así Mixman tiene la campana. Y bueno, B, out of shield. Y justamente reverseado. Reverse of D, out of shield. Y el segundo upper no alcanza a conectar. El hidrante casi lo traiciona. No le alcanzó a pegar, si no se hubiera sido stock. Buen coverage que está teniendo Pineda ahí, tratando de tomar todas las opciones habidas y por haber de su enemigo. ¡Ay! Eso es stock, señores. Sí, buen uso de la piña, de la gelatina, de limón, de la campana. Tiene muchos nombres esa cosa. Pero bueno, tristemente no sé el nombre oficial de ese item, entonces pues yo le pongo los seudónimos que alcanzo a escuchar. Buena recuperación por parte de Mixman. Directo al Edge. Y el upper no es suficiente. Eso no es Smash 4. Ya no mata, señores. No. Ahora sí. Son porcentajes altos, pero está bien. Fer, no alcanza a conectar el tercer Fer. El hidrante se hace ver, pero responde Pineda con ese upper. Y Galaga. No, todo bien. We found un grab sin querer. Obviar of shield, buena opción por parte de Pineda. Igualando este porcentaje ya, prácticamente están al mismo porcentaje. Buen backer. Fer, upper, justo la última parte del upper, el soft spot así casi para poder alcanzar a conectar otro movimiento, pero no sé si realmente puede hacerlo, Cloud. Buen Galagán. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, señores! Eso hubiera estado riquísimo. ¡Ay, qué! Eso, ya no sé, creo que eso fue Stage Spike y lo salvó su OB. Bien, Mixman con la recuperación. La llave está ahí, está presente y puede tomar por sorpresa a Pineda. ¡Uy! ¡Oh! No lo hace. El OP no alcanza a conectar y el Forward Tilt asegura este enfrentamiento. Bien hecho por parte de Pineda. Ahora vamos a ver a Mario. Bien, y vamos a ese enfrentamiento. Pineda con Mario, muy buen. Qué bonita conversión por parte de Pineda. Bueno, be out of shield. Hidrante persiguiéndolo hasta allá. Buen Fer de nuevo, Fer otra vez. Y el tercero. Buena paciencia, Pineda, sin estar su salto. Vuelve a conseguir regresarle Station Promedio. Buen Forward Tilt. Mixman con un Honor. ¡Ay! Limpiando Pineda con ese Nair. Justo pegándole en el salto. Bien ejecutado por parte de Mixman, asegurando la primera stock. Ya ahí tiene un stock a favor. Fer. Fer. Buen grab. Upper.
Buscaba seguirlo, pero se le escabulló por el lado contrario. Buenfer. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es otro GIMP! ¡Otro GIMP por parte de Pitchman! Backer. Buen Backer. Upper, qué bonita conversión. Backer. Buenfer. Dash attack. Excelente a Backer out of shoot. El forwarder no alcanza a conectar. Pineda está persiguiendo con mucha constancia, metiendo bastante presión a Mixman, pero Mixman encuentra la forma de poder escabullirse entre los golpes, y Galaga se hace presente, no alcanza a conectar. Buen Backer, upper, el OB lo alcanza a tocar, pero señores, como que el hidrante lo detiene por un momento, y Mixman con su excelente recuperación regresa sin problemas, buscando tratar de leer forward throw. Vemos una llave, la llave el Backer naranja, no alcanza a conectar, pero le da lo suficiente para poder regresar al stage. Sin embargo, Pineda ahí hace un movimiento, tratando de escabullirse y de confundir un poco a su enemigo, consiguiendo el stock con ese backer. Bien. Neda jabs, buscando el backer. Forward tilt. Ah, buena recuperación por parte de Mixman. Forward smash. Uy, pensé que iba a caer en la plataforma. Excelente, buen air dodge por parte de Pineda. Backer, el hidrante. Buen backer. Y el backer, uy, con el momento se iba ahí, utilizando el agüita de su propio hidrante. Bien, buen backer por parte de Mixman. Paciencia en Pineda. Pero al final ese escudo alcanza a vencerse después de ese attack. Backer. El Open Smash. Asegura el stock. Pineda tiene 140 de porcentaje. Pac-Man tiene la posibilidad de llevarse con cualquier movimiento a Pineda. Que tenga el suficiente knockback. Fer. Buena presión. Y ya lo tenía, señores. Ya no tenía salto Pineda. Eso fue peligroso. Buena presión. Pero le alcanza a presionar el escudo. ¡Ay, Dios mío! ¡Es Ener! Mixman buscando un poco de terreno, cargándole, utilizándolo, meter presión. ¡Ay! Con el hidrante lo consigue. Buena por parte de Mixman. Bien. ¿Qué? ¿A quién vimos? ¿A quién vamos a ver? No alcancé a ver. ¿Vale? Vamos a Town and City de nuevo. Bueno, creo que es la primera vez que vamos a Town. No sé por qué dije de nuevo. Los juegos de dobles fueron demasiadas veces en Town. ¡Qué bonita conversión! ¡Vamos, Mixman! ¡Eso! 33 de daño después de un fair grab, upter. ¡Oh! Upter, upper. Bien. Intimidante. El explosive frame. No alcanza a tocarlo. Se va de el neutral B. Ese Nair. Conecta otro Nair. Y un upper. Excelente. El hidrante, el backer, no alcanza. Un poco lejos. Ner. Buena. Con buen condicionamiento por parte de Pineda, pero Mixman usó la mejor opción que podía utilizar en ese momento. Backer. Explosive Flame. Explosive Flame un poquito más cerquita. Traté de tratar de pegarle incluso al hidrante que se fuera junto con él y le hiciera más daño. Incluso potencialmente lo matara. Bueno, Explosive Flame. Metiendo presión. Forward Smash, eligiendo el roll, condicionando el roll. Condicionando el rol después de ese down tilt. Buen Nair. El siguiente Nair no alcanza a conseguir. Y le avienta el hidrante. Le alcanza a pegar. Aprovechando que estaba en la distancia suficiente. Reconociendo que iba a tirar un explosive flame. Y ese Bunker. ¡Ay, Dios mío! ¡Peligro! ¡El downer! ¡Se nos va, señores! Con ese downer. Se alcanzó a terminar lo que es el armor del side B en su último momento. Y le alcanzó a pegar el downer.
buena conversión, utilizando sus propias herramientas y alcanza a pegar el upper y el segundo, tercer upper no lo consigue. Bien. Buen backer. Forward smash, Mixman tomando la primera stock de Pineda. Buffer, paciencia, downer, backer. No suficiente para matar, pero lo tiene en una situación offstage. Repite la secuencia anterior y así es como toma este enfrentamiento. 2-1. Barry.